Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa CEPIC en vivo. El día de hoy cambiamos de escenario un poco, nos vinimos para la Lead University para hablar sobre programación en Arduino con el experto Tomás de Camino de la Fundación Costa Rica para la Innovación. ¿Cómo está, don Tomás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación y bienvenidos aquí al laboratorio. Muchísimas gracias. Bueno, don Tomás, ¿podría hablarnos un poco de la Fundación Costa Rica para la Innovación? Sí, bueno, Fundación Costa Rica para la Innovación es una iniciativa mía junto con Carolina Taborda, mi socia. Decidimos hacer esta fundación hace más o menos 3 años y la misión es tratar de facilitar procesos de innovación dentro de las organizaciones, tanto empresa como gobierno como academia. Hicimos una alianza con la Universidad Lead y construimos este laboratorio de fabricación, que es donde construimos muchas de las tecnologías que nosotros trabajamos con diferentes organizaciones. Y bueno, el tema de hoy se centra en una de las regalías que dimos en nuestra Asamblea General Ordinaria. La idea es que nuestros colegiados aprovechen de este recurso. Para iniciar, ¿podría contarnos qué es Arduino? Bueno, Arduino es esto. Es básicamente una pequeña placa que tiene un microcontrolador. Un microcontrolador es una computadora muy particular donde, a diferencia de un microprocesador, un microcontrolador todo está metido dentro de un chip. Es decir, RAM, ROM, unidad de control, todo está metido. Es como una computadora metida en un chip. Arduino lo que hizo fue, por ahí en el 2005 más o menos, sacaron esto que es una placa donde está el microcontrolador, pero entonces yo puedo programarla, yo puedo conectar entradas, salidas y puedo entonces programar este pequeño microcontrolador. Antes se necesitaban mucho más dispositivos para poder hacerlo. Entonces, de cierta manera, universalizó el poder programar estos microcontroladores, además de generar una interfaz que permitía programarlo muy rápidamente. Entonces, desde entonces ha habido una explosión del uso de estas pequeñas computadoras para diferentes aplicaciones. Entonces, Arduino básicamente es una placa de programación de microcontroladores que sirve para entonces leer sensores, hacer computación y generar respuesta en actuadores. Eso es básicamente. Perdón, ¿cómo funciona, don Tomás? Bueno, es básicamente uno lo conecta a la computadora y en la computadora uno tiene una interfaz donde puede programarlo. Y entonces básicamente leer entradas, programar lo que quiero hacer con esas entradas y después generar una respuesta o hacer algún proceso computacional. Lo curioso es que es diferente, es un tipo de programación diferente a la que están acostumbrados la mayoría de ingenieros de software, ¿verdad? La ingeniería de software se ha transformado mucho en programación de interfaces de computadora o de programación web. Este tipo de programación es diferente porque yo lo que hago es programar una máquina. Básicamente estoy metido a nivel de máquina y le estoy diciendo a la máquina qué hacer. A diferencia del software normal, donde en realidad lo que estoy casi que programando son más interfaces para que un usuario interactúe con la computadora. Aquí no. Aquí lo que le digo es exactamente una pequeña computadora qué es lo que tiene que hacer. Lea este sensor, mueva este motor, prenda estas luces y ese tipo de cosas. Entonces es un tipo de programación muy interesante porque ese códigos mucho más cortos, digamos, un programa podría tener 20, 30, 100 líneas de código y después se trabaja con recursos mucho más limitados, ¿verdad? Un controlador de estos tiene de 32K de memoria, es de 16 MHz, entonces los programas que hago tienen que ser mucho más efectivos y pequeñitos, ¿verdad? No puedo usar recursos excesivos de computación y eso hace que el tipo de programación que se ejecute sea totalmente diferente. Además que se trabaja también mucho en lo que se llama sistema de tiempo real, es decir, son computaciones que están ocurriendo en tiempo real, leyendo información y respondiendo ante información en el sistema. Entonces, por ejemplo, un robot como este que está aquí enfrente, tiene un Arduino metido y tiene un acelerómetro. Entonces ahora no lo vamos a poner a funcionar, pero lo que lo permite es que se balancee y mantenga el balance en dos ruedas. Y eso que está leyendo información de un acelerómetro y un giroscopio en tiempo real está corrigiendo la velocidad de los motores para poder hacer que el robot se balancee. Eso se llama computación en tiempo real y es algo que los Arduinos hacen extremadamente bien y a muy bajo costo, ¿verdad? Tocando ese punto, sí. Don Tomás, ¿cuánto podría rondar un Arduino? En los Arduinos, vean, el Arduino oficial, la marca Arduino, cuesta en Costa Rica como entre unos $25 o $27. Sin embargo, los clones chinos como este
van desde los $7 a los $14, entonces una pequeña computadora que cuesta extremadamente barata y tiene una gran cantidad de usos. Entonces por lo general la gente le gusta empezar con el Arduino, que es la marca, pero una vez que uno empieza a utilizar mucho se da cuenta que no hace falta, ¿verdad? Que un Arduino de $7 está más que sobrado. La misma funcionalidad. Sí, eso funciona exactamente igual, porque los Arduinos ya no lo son tanto, pero el Arduino 1 por lo menos es open source, es decir, se han generado muchas copias chinas que son totalmente legítimas, entonces sale mucho más barato comprar Arduinos que son exactamente igual y funcionan exactamente igual, ¿verdad? Hablando estructuralmente, ¿podría explicarnos las partes que tiene el Arduino? Sí, bueno, a ver, el Arduino, no sé si lo ven ahí, ustedes ahí desde la cámara, por un lado tiene la parte que es como un mecanismo de comunicación con la computadora para poder programarlo. Entonces esta parte está incluida en esta placa y es como el programador. Es decir, con eso, con esta comunicación de aquí por serial, yo le paso el programa desde la computadora al microcontrolador. Entonces programo a través de la computadora. Ese es el pequeño microcontrolador, que es el chip, en realidad el que hace todas las computaciones. Y tiene puertos de entrada y salida, que son estas headers que se llaman, que tiene aquí a los lados. Entonces, en este caso, de hecho, yo tengo conectado un sensor a través de la placa, y eso después lo puedo, entonces, a través del microcontrolador, decidir qué hacer con esa información del sensor. Y eso es todo lo que hay en un Arduino. Es extremadamente sencillo, es nada más un espacio pequeño, y por este formato se le pueden colocar lo que se llaman shields, que le dan además diferentes funcionalidades o que tienen diferentes sensores que se le pueden conectar al Arduino. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de Arduino hay? Uf, hay montones de tipos de Arduino. En realidad Arduino es como un tipo de programación más que ya la marca. Entonces, este es el Arduino 1, que es el más popular. Pero hay Arduinos que tienen, por ejemplo, más memoria, hay Arduinos que tienen 256K de memoria, por ejemplo, y más velocidad. Hay Arduinos que son más chiquititos, más bien, que tienen cualquier cantidad de... Por ejemplo, este de aquí, que me están pasando. Este se llama Feather, y ese Feather de un poquito más sofisticado, que tiene un controlador que se llama M0, que es de 46 MHz de velocidad y tiene 256K de memoria. Pero este además tiene aquí para ponerle una tarjeta SD. Entonces esa tarjeta SD le permite usarlo como de data logger, o sea, para que tome los datos y los procese y los guarde de una vez en una tarjeta SD. Y en este caso vean que tienen instalado un sensor que es un LiDAR, que es bastante sofisticado, que es un láser. Un láser que permite medir distancias de largas distancias y con una precisión muy alta. Entonces este se le conoce como Feather, y es... tiene mucho más capacidad de procesamiento que un Arduino 1. Existen otros como este, ¿verdad? Que ese se le llama Circuit Playground, que básicamente es un Arduino Leonardo, que se llama, pero además ya tiene incorporados un montón de sensores y de LEDs. Este es muy práctico para enseñanza, ¿verdad? Porque ya tiene LEDs y ya hace un montón de cosas chivas, tiene dos botones, incluso se pueden hacer casi que un control de videojuego con este pequeño de acá. Y este otro de aquí, que más bien es uno que tiene un ESP8266 que de una vez tiene la conexión al internet. Entonces con esto puedo usar el microcontrolador, pero de una vez conectado al internet, para usarlo en lo que se llama internet de las cosas. Entonces, como ven, existe una gran cantidad de microcontroladores y de Arduinos en general, y que se utilizan dependiendo de las aplicaciones que estoy tratando de desarrollar, ¿verdad? A veces necesito más poder de procesamiento, a veces no necesito tanto. Con un Arduino 1, que es este normal, es más que suficiente. En él se necesito más poder, entonces utilizo un Arduino con un poco más capacidad de memoria y de procesamiento. Don Tomás, y con todos estos tipos de Arduino, ¿puedo realizar las mismas funciones? Puedo realizar prácticamente las mismas funciones. Aquí pongo la alerta geek computacional, ¿verdad? Una de las cosas que ha logrado Arduino, que este es el original, muy bien, es la portabilidad del código. Esto significa que yo programo una rutina, un pequeño circuito, por ejemplo, y lo programo para este, pero resulta que necesito mayor cantidad de procesamiento, entonces puedo usar exactamente el mismo código para programar este otro microcontrolador. Eso permite entonces que sea muy fácil comunicar el código, compartirlo, y es por eso es que se ha generado una comunidad tan grande de personas trabajando en este tipo de microcontroladores.
Bueno, invitamos a todos nuestros seguidores a que realicen las consultas que deseen a don Tomás, que nos va a estar ayudando a resolverlas. Para continuar, don Tomás, ¿qué aplicaciones podemos hacer con Arduino? Infinitas. En realidad es algo muy interesante. El Arduino pone la computación insertada en cualquier objeto. Entonces, eso es una era que estamos viviendo que es muy interesante. Antes la computación era algo externo, ¿verdad? Como una gran computadora, un mainframe de los de antes, donde era un cuarto grandísimo una computadora. Después pasamos a la computadora personal y después a la portátil, que es la que todo el mundo usa. El Arduino, el concepto de Arduino de estos microcontroladores, pone la computación ahora insertada en los objetos. Entonces, ahora pónganse a pensar en qué aplicaciones tiene. Bueno, es que cualquiera que necesite, ya sea información a través de un objeto, controlar un objeto, monitorear un objeto, hacer que un objeto funcione de forma dinámica, las aplicaciones son infinitas. Entonces se utiliza, por ejemplo, por ahí andan unos drones que estamos construyendo, y el Arduino puede controlar perfectamente el vuelo de un dron. O las impresoras 3D, son Arduino los que controlan el funcionamiento de una impresora 3D. O luces de la casa para que sean inteligentes, o el control de temperatura de un aire acondicionado, o el control de funcionamiento de una cámara, o etcétera, etcétera. Entonces, cualquier sistema que necesite algún tipo de control, donde se lea información de sensores y haya que responder ante esa información, un Arduino es la receta ideal para meterlo, ¿verdad? Hay procesadores más poderosos y, dependiendo de la aplicación, se ocupa más poder de aplicación. Don Tomás, tenemos una consulta acá en nuestras redes sociales. Carlos Alpizar consulta, ¿qué RTOS utiliza Arduino? ¿Qué, perdón? RTOS utiliza Arduino. ¿RTOS? Real-Time OS. No tiene ningún, de hecho. Eso lo traen de estas máquinas. Cuando tienen un bootloader que se llama, que es el que permite, digamos, cargar desde la computadora hasta el procesador del Arduino el programa. Pero el programa entra compilado y es un programa que maneja directamente las entradas y las salidas del microcontrolador. Entonces no hay un sistema operativo, y eso es lo que es fantástico de estos sistemas, ¿verdad? Cuando se resetean y arrancan, es que arrancan de una vez trabajando. No hay ningún sistema operativo que levantar, lo cual los hace extremadamente confiables, ¿verdad? Y son muy, muy rápidos y muy inmediatos para sistemas en tiempo real. Don Tomás, ¿por qué aprender Arduino en lugar de otro sistema de programación? No existe ningún. Es el mejor punto de entrada a este tipo de sistemas. En realidad, existen otro tipo de controladores y microprocesadores como Raspberry Pi o los PIC, y todos son útiles y extremadamente prácticos para trabajar. Yo creo que el Arduino es práctico como un punto de entrada para este mundo de sistemas de control, porque la documentación que existe en línea es extremadamente amplia y útil, ¿verdad? Entonces, yo, si quiero conectar un sensor y no sé cómo conectarlo, es que busco en internet y encuentro cualquier cantidad de información, y eso me facilita el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué usar Arduino? Bueno, porque es un buen punto de arranque para aprender a utilizar este tipo de microcontroladores. ¿Y qué lenguaje de programación utiliza? Los Arduinos en general se programan en C++, ¿verdad? Que es un lenguaje bastante que tiene años de existir, ¿verdad? Es uno de los programas de programación que más ha persistido en el tiempo. Sin embargo, ya hay algunas plataformas también que se programan en algunos dialectos o Python o similares a Python, ¿verdad? Entonces, ya algunas de estas placas, por ejemplo, el Feather que se pasó por ahí, se puede programar perfectamente en Python también. Y el lenguaje de programación en realidad tiene que ver más con la intención del usuario que con el controlador mismo. El C++ es muy práctico porque es un lenguaje que puede ser, mientras que puede ser de bajo nivel, al mismo tiempo puede ser de alto nivel, y eso lo hace muy práctico para programar microcontroladores. Y esa fue la decisión en el momento que se estructuró la plataforma Arduino. Esa fue una de las decisiones que se tomaron para utilizar ese lenguaje. ¿Qué tal la sintaxis para programar en Arduino? Es extremadamente sencilla y directa. Bueno, a mí me gusta el C++ en general. En realidad, el C++, cuando son códigos muy largos, puede ser algo tedioso, muy críptico. El uso de corchetes hace que cuando sean códigos largos, si algo pasa en el código, después sea muy difícil encontrar dónde está el error. Por eso, lenguajes como Python son más prácticos para códigos largos. Sin embargo, como,
como los lenguajes son, los códigos son pequeñitos, no es, sigue siendo práctico utilizar el CS++ en este tipo de placas, ¿verdad? Don Tomás, por acá tenemos un saludo de nuestras redes sociales. Paula Brenes le manda un saludo cordial. Muchas gracias. Dice que Paula, excelente trabajo el que realiza en su fundación. Muchas gracias. Y bueno, para continuar un poco con la entrevista, ¿se podría decir que es más fácil el lenguaje de programación de Arduino que otros? No. Yo soy en lenguajes de programación, se usa el que se necesite o el que esté disponible. Tal vez para enseñanza sí, puede que no tenga una curva de aprendizaje un poco alta al inicio. No es el lenguaje más fácil de aprender como primer lenguaje de programación. Sin embargo, yo creo que existe cierto mitos acerca de los lenguajes y cuáles, que a mí me gusta este, a mí me gusta aquel. En realidad los lenguajes de programación son para, se usa el que le sirva para lo que quiera desarrollar. Como lenguaje de aprendizaje, yo creo que al existir los Arduinos, la ventaja de aprender C++ con Arduinos es que hay algo inmediato. Yo cuando programo en Arduinos es que tengo un resultado inmediato en mis manos, y eso lo hace muy atractivo para los jóvenes, para los chicos y las chicas, ¿verdad? Donde yo programo algo y puedo ver un resultado inmediatamente. Entonces, C++ hemos estado usando en enseñanza, y hemos notado que aunque genera un poco de dificultad inicialmente, después de un rato se hace costumbre y las personas tienden a aceptarlo y a entenderlo bastante bien. Es un lenguaje bastante, bastante intuitivo, diría yo, de alguna manera. Y hay áreas de C++ sobre todo que sí son complejas, pero uno necesita meterse hasta que realmente lo necesite. Entonces, en ese sentido también uno puede usar cosas muy sencillas de C sin tener que meterse en lo complicado hasta que realmente lo necesite, ¿verdad? Claro, don Tomás, acá en nuestras redes sociales otro saludo para usted. Muchas gracias. Kendall Cedeño dice, soy el del brazo robótico de San Rafael de Heredia. Un saludo. Ah, bueno, felicidades y muchas gracias por, claro, estar escuchando. Hacemos la invitación también a nuestros seguidores a que realicen sus consultas para don Tomás. Sí. Para aprovechar que estamos hablando lo que pueda responder, sí. Claro. Para continuar, don Tomás, ¿cualquier persona puede programar en Arduino? ¿Debe tener un conocimiento previo de programación? Cualquier persona puede programar Arduino, y de hecho yo creo que es el mejor punto de entrada para aprender a programar, porque aprender a programar de otra manera es, por lo general está asociado mucho al desarrollo web, pero cuando se programa Arduino los códigos son como muy pequeñitos y muy cortos, y se ve un resultado tangible. Entonces, alguien quiere aprender a programar, yo creo que una buena forma de aprender a programar es de hecho a través de un microcontrolador, ¿verdad? Porque se hace excitante, se hace emocionante, con mucho respaldo en el internet. Entonces, una buena forma de aprender, y sí, cualquiera puede. Entonces, la respuesta corta es cualquiera puede aprender a programar, y recomendadísimo hacerlo a través de un Arduino o una placa similar. Bueno, Tomás, aprovechando esto que nos comenta que es sencillo, ¿conoce alguna institución o programas dirigido a jóvenes y niños para que enseñen a utilizar el Arduino en programación? Bueno, en realidad han existido una gran cantidad de iniciativas de diferentes organizaciones. De hecho, es lo que más se usa enseñar Arduino para enseñar a programar. La Fundación Omar Dengo es una de ellas. Nosotros mismos como fundación a veces tenemos programas para enseñar a programar. Existen empresas privadas como Green Core Solutions, como qué sé yo, que dan en diferentes tipos de cursos de Arduino. Entonces, más bien se está utilizando el Arduino como una forma de programar ya un poco, un lenguaje un poco más sofisticado. Existen otras plataformas más para niños más pequeños como Scratch Junior y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que si ustedes buscan en internet cursos Arduino Costa Rica, van a encontrar una gran diversidad de universidades como la UCR y el TEC que dan cursos directamente, o las asociaciones de estudiantes que dan cursos, hasta fundaciones como nosotros, la Fundación Omar Dengo y algunas otras, hasta empresas que dan diferentes tipos de cursos de capacitación. Hasta el mismo INAH creo que tiene algunos cursos en este momento también de uso de Arduinos y demás. Entonces, aquel que quiera aprender, en realidad existe una gran cantidad en línea, incluso existe una gran cantidad de cursos gratis también que pueden tomar en Udemy, etcétera, en una serie de plataformas de enseñanza en línea para aprender Arduino si se sienten animados de aprender por su propia cuenta. Don Tomás, ¿hay apertura en el mercado laboral para Arduino? Sí, y es que no es que haya apertura para Arduino,
sino que ya existen una gran cantidad de oportunidades de desarrollo de tecnología, y casi todas ellas involucran algún tipo de microcontrolador como el Arduino. Entonces, tener destrezas para poder construir hardware a través de Arduino es algo muy valioso. Y nosotros estamos involucrados en una serie de proyectos y todos involucran la construcción de tecnología. Entonces, yo creo que una persona que esté metida en el área de computación, que además tenga la capacidad de desarrollar hardware a través de Arduino, le da un valor muy alto de empleabilidad y de una capacidad además de mucho de desarrollo de posibles soluciones tecnológicas, tanto para emprendimientos personales como para desarrollo de industria, empresa, academia, etcétera, ¿verdad? Don Tomás, tenemos una consulta acá en nuestras redes sociales. Carlos Alpizar nos consulta si hay algún lugar en Costa Rica donde podamos conseguir insumos para robótica, o se tiene que traer de afuera. No, de hecho, eso es una de las cosas que ha permitido que Costa Rica hayamos avanzado tanto en esta área, es que existen proveedores de este tipo de tecnología y a muy buen costo aquí en Costa Rica. Una de las que primero se estableció se llama CR Cibernética. Vende la mayor cantidad de su catálogo en línea, tiene miles de productos de este tipo en línea. También está CR Electrons, está Micro JPM, y todos funcionan en línea, lo cual facilita porque entonces al vender ellos en línea se reducen los costos. Entonces un Arduino que en Estados Unidos cuesta $25, aquí cuesta 27. Entonces en realidad los costos son muy parecidos en Estados Unidos. Y les digo, yo que he viajado por toda Latinoamérica, una de las ventajas que nosotros tenemos es la accesibilidad a este tipo de componentes casi en horas. O sea, yo puedo comprar ese Arduino en línea y en horas lo puedo tener en mis manos, lo cual facilita el proceso de construcción. Entonces, como les digo, solo busquen Arduino Costa Rica y van a encontrar varias empresas que están vendiendo en línea. Muchas de esas personas que trabajan en esas empresas además son personas que construyen con Arduinos. Entonces, si tienen dudas pueden consultarles directamente y de fijo les van a contestar, no tratando de venderle un producto, sino más bien entusiasmándolos y aconsejándolos bien para que compren el producto adecuado. Claro, don Tomás, ¿recomendaciones para quienes quieran aprender de Arduino? Bueno, es echarse a pista. Yo me acuerdo, los Arduinos en realidad los conocí bastante después de que aparecieran. En algún momento alguien me regaló uno y cuando lo vi me di cuenta, dije, es que esto era lo que siempre he querido tener en mis manos. Entonces, la única manera de aprender algo es en realidad echarse a pista. Y por suerte en algo como esto existe tanto material en línea que van a ver, ustedes van a arrancar con muchas dudas, con muchos temores, los van a superar rápidamente y apenas los superen es que van a estar volando en poco tiempo. La ventaja también es que son tan de bajo costo y tan pocas cosas pueden salir mal en esto que si se equivoquen no pasa nada, ¿verdad? Difícilmente van a quemar un Arduino, se han quemado, de gente los ha quemado, pero no es tan fácil tampoco. Y después si programan algo mal, no les funciona, no pasa nada, ¿verdad? No es gran cosota. Entonces no hay ningún riesgo asociado en aprender algo como Arduino. Y existe una comunidad amplia en Costa Rica, a través de Facebook hay un grupo que se llama Arduino Mini Makers de Costa Rica, donde si ustedes tienen una duda y pregunta, le van a salir 20,000 personas tratando de ayudarlos y apoyarlos. Claro, don Tomás, ¿usted nos podría hacer una demostración de una programación básica? Sí, claro, vamos a ver cómo lo hacemos aquí. ¿Qué voy a conectar? De hecho, espero que puedan ver lo que está aquí en la pantalla, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí. Esto de hecho muestra algo de la estructura necesaria para la programación de Arduinos. A diferencia de programación de otras computadoras, el Arduino uno como que programa directamente dentro del ciclo de procesamiento de la computadora. Entonces, hay dos partes principales del código en Arduino, una que se llama el setup, ¿verdad? Que es donde yo, cuando arranca el Arduino, recién arranca por primera vez o después de que le doy reset, es lo primero que hace el Arduino, y después este loop, que es donde se queda dando vueltas el Arduino y simplemente haciendo una y otra vez lo que esté en ese ciclo. Este ciclo ocurre en un Arduino normal, el Arduino 1 ocurre cada 4 microsegundos, o sea, pasa por este ciclo cada 4 microsegundos. Entonces hagamos un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio. No sé si ven ahí, aquí tengo este Arduino,
tengo este Arduino aquí y le tengo conectado un sensor de luz. En este caso lo conecté a una de las entradas de información analógica que tiene el Arduino, ¿verdad? Entonces simplemente tengo este sensor de luz conectado al Arduino y aquí voy a programarlo para poder leer esta información del sensor y mandarlo de vuelta al puerto serial para ver cómo está leyendo la información de la luz. Te voy a poner el Arduino por acá por mientras. Y aquí lo primero que voy a hacer es, tengo que decirle en qué pin, en qué puerto está leyendo de entrada. Entonces simplemente tengo pin mode, le pongo el puerto de entrada, que lo conecté en el A0 y le digo que es input, ¿verdad? Porque podría ser output en caso de que es un puerto de salida. Entonces vean pin mode A0 input. Lo que estoy diciendo es que lea la información del pin A0 o prepare el pin A0 para leer información. Voy a hacer una conexión con puerto serial con la computadora para que vean el resultado de la lectura. Y aquí nada más le digo la velocidad con la que quiero que se conecte con la computadora. Serial begin, eso lo que hace es conectar el puerto serial para mandar información de vuelta a la computadora. Y aquí entonces simplemente serial.println, que lo que hace es mandarme por el puerto serial la información. Y le digo analog read A0. Entonces, aquí simplemente le estoy diciendo lea el puerto analógico A0 y mándelo por puerto serial de vuelta a la computadora. Lo que hago es mandarlo ahora al Arduino, aprieto aquí y lo que hace es primero hacer una verificación de sintaxis, después hacer la compilación y después entonces lo inserta dentro del Arduino. Vean que aquí me dice done uploading, entonces agarro mi Arduino acá. Voy a abrir el puerto serial de la computadora, voy a abrir de hecho un graficador para que vean lo que está haciendo. Vean cómo está leyendo la información. Tapo la luz y entonces me indica un valor alto, le pongo luz y indica un valor bajo. Vean que el valor va entre 0 y 1023, que son 10 bits de lectura de información. Entonces vean qué sencillo, lo que tengo aquí es una pequeña computadora que está leyendo información de un puerto analógico, en este caso un sensor de luz. Está procesándolo aquí y me lo está mandando de vuelta por cable a la computadora para entonces poder ver cuál es la lectura de ese sensor. Entonces pueden imaginarse que con esto yo podría perfectamente colocarlo en una ventana, colocarle un motor y dependiendo de las condiciones de luz hacer que abra o cierre una ventana o unas persianas, por ejemplo. Y así de sencillo en realidad es programar un Arduino. Por supuesto que a medida que uno lo hace cada vez más sofisticado, se va haciendo más largo el código. Sin embargo, nunca pasa de unas 100 líneas de código, que no es tanto. Y ustedes ven que en este caso es bastante natural o bastante sencillo entender lo que está tratando de decir a través de la programación. El único inconveniente con C es que hay que acordarse de los corchetes. Si no pongo estos corchetes, me genera algunos problemas y algunas otras cositas que son un poco de mañas. Es decir, si yo me equivoco, por ejemplo, y no pongo algo bien en la sintaxis, tengo que aprender a leer qué significa el error que me da la computadora para entonces poder corregirlo. Y así es básicamente cómo se programa un Arduino. Por supuesto que aquí hay montones de cosas más que yo puedo introducir en estos dos elementos de código, de la programación de Arduino, y ahí es donde realmente se viene toda la fuerza y todo el poder que tiene programar un Arduino. Perfecto, don Tomás, muchísimas gracias. Acá tenemos otra consulta en nuestras redes sociales. Fernando Bonilla dice, saludos don Tomás, soy del Colegio de San Gerardo. ¿Me puede comentar sobre el ADE y puede mencionar la diferencia de Arduino y Raspberry Pi? Mis alumnos tienden a confundirlo. Bueno, ADE no lo tengo en mis manos en este momento. Es un pequeño robot que yo diseñé para la educación. Entonces tal vez ahorita me consiguen uno para mostrarlo. Mientras tanto hablemos de un poco el Raspberry Pi y el Arduino. El Raspberry Pi, que ahorita también tal vez me pueden traer uno, el Raspberry Pi es una computadora. Básicamente tiene un microprocesador y tiene los puertos por fuera, tiene la memoria por fuera, etc. Es una computadora, un microcontrolador. Lo diferente es que un microcontrolador lo que tiene es que en el chip está metido todo lo que hace una computadora. Entonces un microcontrolador está pensado para controlar sistemas, cosas en general, y un microprocesador es para formar parte de una computadora. Tiene un sistema operativo, tiene entonces y eso tiene una interfaz, tiene un display, entonces es mucho más para interactuar con un usuario
Más que un microcontrolador, que es una máquina para controlar cosas, ¿verdad? Ahora, el Raspberry Pi también se puede utilizar para controlar cosas, así como cualquier otra computadora. Pero el costo además es muy diferente, ¿verdad? Un Raspberry Pi, y en realidad tiene mucho mayor capacidad de procesamiento que un Arduino, y es excesivo para muchas de las aplicaciones. Por ejemplo, si quiero abrir o cerrar una ventana, no necesito un Raspberry Pi cuando lo puedo hacer mucho menor costo con un pequeño Arduino. Entonces, con los dos se aprenden cosas diferentes que son de utilidad. Ahora, Adel, que preguntaban, ya me trajeron uno. Es un pequeño robot que diseñé. Tal vez, más para ponerlo acá más cerca. Es un pequeño robot que es para enseñanza de la computación. Es un robot que en realidad parece, se asemeja a un insecto. Y la idea es que tanto niños muy pequeños, incluso preescolar, pueden aprender sobre robótica a través de este pequeño robot. Se concentra mucho en el diseño y aprendizaje de algoritmos, en el aprendizaje de lenguajes de programación. Es un robot que no está enfocado en la construcción del robot, sino está enfocado en cómo entender el mundo a través de un robot. Esta es una de las versiones finales, es el prototipo 5, diría yo, y este robot está siendo probado por varias organizaciones. La Fundación Omar Dengo es una de ellas. La Fundación Zamora Terán va a empezar también a probarlo para introducirlo y ver cómo funciona de hecho en la educación. Esperamos que pronto podamos tener este robot en el mercado. Está muy enfocado a sistemas de educación. Todavía no estamos no está a la venta como producto independiente por razones de costo y otras razones, y pero todavía está en desarrollo. Esta placa se manda a hacer a China, y algunos de los componentes los tenemos que traer de China para poder construir el robot. Y en fin, este es Adel, y como ven es básicamente un robot insecto, ¿verdad? Y la idea es que los chicos y las chicas pueden aprender de robótica a través de este robot. Se llama Adel porque cuando era muy joven, Adel Goldberg, encontré un libro de Adel Goldberg, que fue una de las pioneras que desarrolló el primer lenguaje de programación orientado a objetos, Smalltalk 80 se llamaba, y entonces siempre me quedó grabado ese nombre, y que quise darle entonces ese nombre. Además, la mayoría de robots tienden a ser como muy masculinos, y quería que este robot tuviera un elemento femenino sin necesariamente ser, sino simplemente ser un robot para aprendizaje, pero con un nombre interesante. Y por eso se diseñó este robot así. Claro. Tomás, ¿está en funcionamiento de momento? Sí, pero no sé. No tiene baterías. No tiene baterías. Para ponerlo, pero no. Le agradecemos mucho. Baterías, sí. Le agradecemos mucho por acompañarnos esta vez en nuestro programa CEPIC en vivo. Muchas gracias, Madrid. A la Universidad LID por permitirnos compartir el espacio, y lo esperamos en próximas transmisiones. Esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto. Yo la pasé súper bien. Y les agradecemos a todos nuestros seguidores.